Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo concierto en la Catedral de Buenos Aires, en este mes de junio, que hoy tiene la peculiaridad de contar con ejecuciones en los cuatro órganos tubulares que tiene esta catedral. Por eso le llamamos a este programa, a este concierto, los órganos de la Catedral de Buenos Aires. Vamos a comenzar con un instrumento muy particular, este decorado y artístico órgano que le llamamos el órgano colonial, que llegó a la catedral justamente en el año 1822 por un decreto del entonces gobernador Bernardino Rivadavia, según consta en actas capitulares que se conservan en el archivo del Cabildo de la Catedral, firmadas el 1 de julio de 1822, donde se adscribe al servicio de la Catedral un viejo órgano que ya existía en la capilla del Hospital Santa Catalina, hoy ya inexistente, lugar que se ubicaba cerca de la Basílica de San Pedro Telmo. Este instrumento probablemente ha sido construido en Buenos Aires alrededor del 1780-90, un instrumento más antiguo que hay en la ciudad, y se sospecha que es obra de un organero llamado Luis Jobin, que llegó a Buenos Aires y anunciaba en el diario La Gaceta la actividad que desarrollaba como fabricante de órganos, y se ofreció para hacer instrumentos que llegaron a plasmarse en varias iglesias del casco histórico de la ciudad. Para apreciar el sonido de este órgano colonial de la Catedral de Buenos Aires, vamos a escuchar una serie de cuatro versos y canzona en do mayor del compositor ítalo-argentino Domenico Zippoli, que nació en Italia y murió en Córdoba, en Argentina. Y nació en 1688 y murió en 1726. Organista de la época colonial, en un órgano de la época colonial. Cuatro versos y canzona en do mayor de Domenico Zippoli. Thank you.
Estamos en la capilla del Santísimo Sacramento de la Catedral de Buenos Aires, que posee este instrumento de características hispánicas, inspirado en los antiguos órganos del siglo XVIII que se encontraban sobre todo en los monasterios de distintas congregaciones y conventos de religiosos en España. Este instrumento fue construido por mí en mi taller. Tiene dos filas de tubos que equivalen a dos registros que se comandan con estos tiradores. Dos filas de tubos de madera que suenan uno a la octava del otro. Característica de instrumento modesto, necesaria como para cubrir las específicas funciones de la liturgia cuando se celebran misas o culto en esta capilla del Santísimo Sacramento, y queríamos mostrarlo como el segundo órgano que se instaló en el 2009 aquí en esta capilla. Y para que lo puedan apreciar, vamos a oír dos obras de Georg Friedrich Händel, nacido en Alemania en 1685, muerto en Inglaterra en 1759. Son la primera, una aria de la colección Water Music, la música acuática como se le conoce popularmente, y la otra es un preludio en sol menor que el compositor le puso el título sugestivo de La Impertinencia.
trasladamos a la capilla con el altar del San Martín de Tours, el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Y en este sector de la catedral, vecino al presbiterio, está instalado desde el año 2016 este órgano de estilo italiano, de 7 registros, construido con tubos de madera, en su totalidad con unos 11 tubos metálicos en el frente solamente y el resto en su interior, todo con madera de diferentes tipos de terciados y local, de materiales de industria argentina. Es un órgano construido totalmente en nuestro país y se aprovechó la ocasión de cumplirse en el 2016 los 200 años de la independencia de nuestro país. Y se construyó con un criterio de emplear una tecnología clásica, europea, y particularmente de la escuela del centro de Italia, donde se encuentran instrumentos parecidos a este, se han inspirado en instrumentos vecinos a la ciudad de Roma, con los típicos tiradores de registros que sirven para cambiar las distintas voces y los distintos timbres y que el organista selecciona para poder generar las distintas sonoridades. Sobre este instrumento argentino vamos a escuchar dos piezas de, vamos a continuar con Händel, hoy vamos a escuchar de Händel también una pastoral que forma parte del oratorio El Mesías, famosa obra coral del repertorio de la música sacra, y una especie de coro, particularmente del oratorio también El Mesías, que comenta en distintas secciones de las lecturas de la Biblia. De Händel, entonces, que recordábamos que nació en 1685, murió en 1759, pastoral y preludio o coros del oratorio El Mesías. Thank you.
bueno, ahora estamos en el coro de la catedral, en la tribuna que está ubicada sobre la puerta de ingreso, sobre la puerta principal. Y aquí está el homenajeado de este año, el órgano construido por Eberhard Friedrich Walker en 1871, y justamente por eso este año lo consideramos el año del homenaje a este instrumento insigne de nuestra ciudad, que fue restaurado varias veces con aportes de la Embajada de Alemania hace muchos años. Es un instrumento único en su tipo. Tiene tres teclados manuales, pedales, pedalera y los distintos tiradores de registros a derecha y izquierda, en total de 37, para generar los distintos matices, cambios tonales según la dinámica de la música a ejecutar. Este órgano de Eberhard Friedrich Walker cumple, como les decía, 150 años y en 1873 fue inaugurado, es decir, que en un par de años se van a cumplir los 200 años de la inauguración, los 150 años de la inauguración de este instrumento, que fue a cargo del organista catalán Jaime Jarau. Vamos a escuchar una transcripción de una sonata de Wolfgang Amadeus Mozart, de una de sus 17 sonatas da chiesa, que tituló en italiano, 17 sonatas de iglesia, que originalmente el compositor austríaco escribió para hacer comentarios musicales distintos oficios donde él participaba en la Catedral de Salzburgo, en Austria. Justamente de Mozart se cumplen 230 años de su muerte, allá por 1791. Nació en 1756 y vamos a oír una transcripción para órgano de su sonata da chiesa para órgano y orquesta en sol mayor del catálogo 274.